Uf, oye, cómo explota. Ya, 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 ya. Estoy en Santa Bárbara, aquí en California. Santa Bárbara es el lugar de California que más me gusta a mí, de todos los lugares que conozco, para el Acura Type S. Es maravilloso Santa Bárbara. Este hotel se llama el Hotel Ojai. Esta es la parte de atrás. Es todo muy mediterráneo, aunque nos tocó llegar hoy un día de lluvia. Pero afuera tienen una colección de Acuras, que por eso vengo por aquí. Para que la vean, para que no se la pierdan. Este es uno de los hoteles históricos aquí en California. Precioso, pero yo le voy a enseñar los Acura. Por eso vine hasta aquí yo ahora. Miren lo que tienen aquí. En ese aquí. Este es el Integra Type S. Lo voy a enseñar por adelante y por atrás. No se lo pueden perder. Miren qué belleza. Acá, MDX, un Integra regular, ahí va saliendo un Porsche, un Integra regular. No se lo pierdan. Miren esto. Y vamos a ver, porque las salidas de escape aquí son impresionantes. Mira. Este es el TLX, el TLX Type S. Este es el Integra Type S. Este es el NSX. ¡Ay, papá! Todos son Type S. Todos. Bueno, uno de los tragos del menú se llama Type S Tequila 320. Ella lo va a hacer ahora para mí aquí, para probarlo. Buenísimo. Ok, yo pregunté quién se le ocurrió el nombre y todo, y lo que lleva el trago. Bueno, Type S lo conocemos, tequila. Estos son los caballos de potencia, 320. Ya voy saliendo el día entero, yo solito en el carro, que es como me gusta grabar a mí, sin que nadie me moleste, sin ningún tipo de apuro, para ese Integra Type S. Estuve sentado toda la noche con el ingeniero, esta mañana desayuné con otro. Esto es tecnología de Fórmula 1 en este carro, de full, o sea, toda la gente que trabajó, ha trabajado en el motor de la Fórmula 1, especial este carro, especial. Miren qué belleza en amarillo. Allá está el gris. Yo prefiero el amarillo, no sé ustedes. Díganme algo, por favor. Esta belleza. Dios mío. Como dicen los americanos, hay una vida mejor, pero es un poquito más cara. Yash. Este es lo que le llaman la mamá o el papá del Type R. El Type R ya ustedes saben que es pequeñito y ya es una fiera en las carreteras y una fiera en todos los lugares.
pero ese no es para la familia. Este es lo que llaman el Type R familiar. ¿Por qué? Porque tienes un sedán súper capaz donde puedes llevar a tu familia, y si los fines de semana te quieres ir a lo que le llaman back roads, las rutas de atrás, a corretearlo, esto corre y hace el mismo desempeño que puedes tener en un Type R. Sin embargo, tienes un auto más grande. Este es el Integra Type S y es una verdadera maravilla. Se lo voy a describir para que tengan idea de lo que hay aquí y de lo que está haciendo ellos, que hacen que el Integra sea el número uno en venta en Estados Unidos en su categoría. ¿A quién se llevó esto? Al A3, al CLA de Mercedes-Benz, Serie 2 de BMW. Esto vendió, por ejemplo, el Integra regular vendió el año pasado más de 20.000 unidades o casi 20.000 unidades. Los otros no llegaron a 10.000 unidades, ninguno. El Integra los duplicó y tiene un desempeño, caballaje y todo, y un poquito menos de precio que todos los otros. Entonces imagínense lo que va a hacer este auto cuando se enfrente a todos esos autos por allá afuera. Una belleza. Honda hace los mejores motores del mundo. Ustedes no quieren creer eso cuando yo se lo digo a veces y me escriben, tú estás loco. No, yo no estoy loco. Honda hace los mejores motores del mundo. Y eso es ya oficial. En el 1986 salió el primer Integra. Ahora estamos en la generación número 5. ¿Qué querían cuando lo hicieron por primera vez? Bueno, querían poder, aceleración, frenos que aguanten una pista, ¿ok? Fuerza G que te saque de tu lugar y que te mande al cielo, y eso todo lo han logrado. Este es muy superior a todo y tengo unas cifras acá que se las quiero contar. Se las voy a contar para que vean la diferencia desde el primer Integra a este Integra. 1992-93 tenía 1.7 litros, 160 caballos de potencia y 117 libras de torsión. Vamos al próximo. 1997, 1.8 litros, 195 caballos de potencia, 130 libras-pie de torsión, transmisión manual de 5 velocidades. 2005, 2.0, 210 caballos de potencia, 143 libras de torsión, transmisión manual de 6 velocidades. Llegamos a este 2023 o 2024, 320 caballos de fuerza, 310 libras-pie de torsión, transmisión manual de 6 velocidades. Entonces, esta es la quinta generación del Integra, fabricado totalmente aquí en Estados Unidos para el mercado americano, con una estructura que se llama ACE, que le da una rigidez total, ¿ok? Ahora este auto es mucho más ancho que el Integra normal. Yo le pregunté anoche, cuando hicieron el Integra regular, ya que el Integra regular ganó el premio del año al carro de Norteamérica, yo soy miembro de ese jurado, ¿ok? Ya estaban pensando en este, y dice, sí, bueno, estábamos pensando en este, en lo que es un poco la estructura del auto. Este viene sacando DNA de aquel, metiendo todo lo que metieron aquí nuevo, y es espectacular. Esta nariz que tenemos acá adelante es mucho más ancha, porque tiene que enfriar mucho más el logo de Acura grande en el centro. Tenemos luces LED que dicen Acura, estas entradas de aire, todas son funcionales, pero muy, muy funcionales, porque aquí tiene que el aire no solamente entrar y enfriar, sino entrar y crear una aerodinámica, sobre todo el que entra por los laterales, que se vaya por arriba de la rueda, enfríe frenos y siga hacia adelante. Este es el motor que se llama K20C y es la primera vez que Honda y Acura hacen este motor tan potente para un auto de esta clase aquí en los Estados Unidos. Es un motor de 2 litros, turbo cargado VTEC, que tiene 320 caballos de potencia, tiene 310 libras de torsión. Cada litro tiene 160 caballos de potencia, por eso son 2 litros, 320 caballos de potencia, caja manual de 6 velocidades y tiene una fuerza, tiene un desempeño. Cuando tú lo aceleras, no te imaginas en las curvas esas lo que hace este motor. Tiene lo que se llama red matching, que lo que hace es que cuando tú tocas el acelerador, cambiando una marcha justo antes de volver a poner el embrague, el auto te facilita mucho ese movimiento de ida y vuelta. Es una técnica que se utiliza para bajar las marchas en las motos, sobre todo, y a través de los tiempos la han adaptado muy bien para acá, pero fue especialmente diseñada para eso. Tenemos un diferencial con deslizamiento limitado y son 2.8 pulgadas más ancho que la versión del Integra regular, por eso está bien plantado. Y el grill de la parte de adelante tiene 170% más espacio de entrada que lo regular. Tenemos una suspensión delantera de doble eje. La suspensión trasera es multilink. Eso nos facilita mucho la maniobra a la hora de coger curvas y todo. Hay mucho control sobre el auto. Estos son frenos de 4 pistones con unos caliper Brembo que no se pueden imaginar lo lindo que se le ven, porque dicen Acura color rojo. Y el ring así dorado, porque es un color especial para este auto de 19 pulgadas. Estas son Michelin Pilot Sport y se le ven preciosas. Miren la altura que tiene el auto. Tamaño de una mano, más nada que eso. Acá tiene los guardafangos que le salen hacia el lateral y eso es lo que le da la anchura que no tiene el otro auto. Aquí dice Type S. Tenemos que, no hay cámara, pero sí tenemos detector de punto ciego y una pequeña luz. Miren el alerón en la parte de abajo, lo que sería el captador de luz, lo lindo que le queda. Aquí arriba le puedes poner muchos accesorios que trae este auto.
incluyendo rieles para montar bicicletas, lo que tú quieras de rieles, porque van a haber de fábrica accesorios de la casa que van a estar incluidos en este auto. Pilares negros, miren la altura del sedán, miren la altura, no es para nada alto. Miren acá otra vez el corte que tenemos de guardafango sobre las ruedas, todo tipo acuñado. Y aquí atrás, ok, miren cómo viene, como si fuera una flecha. Miren todo este movimiento lindo que tiene aquí. Es más, que se lo voy a enseñar por el lateral para que lo puedan ver mejor. Para poder ver todas estas curvas, miren, pero que le sale un lomo así hacia el lado muy grande. Incluso esto, cuando lo miras así desde arriba, este guardafango va por encima de la rueda, que le da esa anchura, le da esa postura. Todo eso lo ayuda a sentarse hacia abajo, lo ayuda a tener ese gran control cuando entra y sale de las curvas. Que no es un auto que te dice, wow, se va a virar, va a resbalar. No, esto tiene un control total único. Y las puertas, lindísimas. Se sienten grandes, se sienten sólidas. Carro muy bien fabricado, ¿eh? Muy, muy bien fabricado. Sentado acá, todos los controles a la mano izquierda. El otro lado tiene control mecánico, no tiene control eléctrico, ¿verdad? Yo arranco el auto. El volante no tiene la parte de abajo plana, pero sí dice aquí Type S, con toda esta piel y todo el material de la costura y todo, que le queda bastante lindo. Yo voy a aprovechar, lo voy a poner en modo Sport Plus, porque quiero que escuchen. Quiero que escuchen. Cuando va corriendo, así suena, ¿eh? Cuando metes un cambio y otro cambio, él hace... Todo ese sonido es especial. Bello. Bello. Acá en la parte de atrás, este asiento va mucho más atrás del normal, porque esta es mi posición de manejo. O sea, que esto está tirado atrás, incluso en su clase, es la versión que tiene más espacio. Nadie le gana en el espacio que tiene la parte de atrás, porque mire, esto no choca, tirado hacia atrás. Un bolsillo de un lado, del otro lado no tenemos ningún bolsillo, tenemos buen espacio en la cabeza, donde amarrarnos aquí, agarrarnos. Los asientos se acuestan 60, 40, dos lugares para poner copa. Ahora, lo que sí no hay aquí atrás de nada es, no tenemos salida de aire acondicionado, no tenemos ningún conector de USB. Sí, el material de las puertas y todo es un poquito diferente, yo te diría, que adelante. Adelante tenemos un poquito más de calidad, ¿ok? El material de los asientos sí es igual, la misma piel, el mismo color, el mismo cuero, se le ve bonito, pero para que tengan una idea, que aquí adentro, bueno, aquí es donde yo lo abriría, ¿ok? Para 60-40 no hay tampoco un brazo que baja. Caben dos asientos, caben dos personas aquí atrás y le puedes poner ahí dos vasos. Les cuento algo. Aquí atrás yo hablé con la gente que hicieron esta salida de escape. Y si mira la gráfica que les estoy enseñando, es un solo tubo que sale desde adelante, ¿ok? Le quitaron un silenciador que tenía allá adelante, se lo quitaron totalmente. Lo convierten en tres salidas aquí, independiente, ya desde el asiento de atrás hacia atrás. Él sale una y se convierte en tres. Todas estas son guías de aire pensadas y estudiadas en túneles de viento, incluyendo los labios estos naturales que le salen así del lado, que le quedan súper, súper lindos, porque es totalmente plano por abajo. Entonces este auto por aquí es una belleza total. Type S, y las luces también, que son como una gran pestaña que le da la vuelta, se mete todo por aquí atrás. Lo que han hecho aquí es una verdadera obra de arte. Y vamos a subir, que les quiero enseñar esto de fibra de carbono. Este alerón que tenemos aquí en la parte de atrás está hecho de fibra de carbono. Lo puedes tomar porque esto es un accesorio, ¿ok? Pero si yo lo compro, yo tengo que tener este alerón, porque no es un alerón que tú le vas a poner después inventado. Este alerón es súper pensado, porque lo que hace es que levanta el viento que viene por el lateral, ¿vale? Lo tira hacia arriba. Pero lo que hacen estos aquí abajo es aplastar todo esto hasta que el carro se siente más abajo. Pero aparte le queda precioso. Ese toque de fibra de carbono ahí se ve lindísimo. En el blanco también se ve lindo. A mí me dieron este color azul, pero hay un color que parece un bronce quemado que también le queda, como digo yo, espectacularmente bello. Miren aquí, un labio que le sale ese, ¿no? Espectacular. Thank you.
manejar este auto, yo pensé que nos iban a llevar a una pista de carrera, pero no hace falta, porque donde estamos ahora, esta área de California, aquí las curvas son, no se imaginan. Y lo que voy a hacer yo es que, bueno, voy siguiendo el mapa que me dieron ellos para no perderme. Tengo que llegar en una hora y media a un lugar designado donde va a ser el almuerzo y las curvas acá. Entonces lo que voy a hacer yo, como tenemos tres modos de manejo, tenemos Sport Plus, tenemos Sport y tenemos Comfort y tenemos también un modo individual, yo lo voy a dejar en Sport Plus, que es el modo más agresivo que tiene ella, y voy a empezar a bajar y subir esta curva. Advertido ya desde antes de salir que por favor, la policía aquí está violenta, porque sabe, primero sabe que estamos acá, segundo sabe que estamos acá con estos carros, y tercero, mucha gente viene aquí a bajar esta curva, como pueden ver en este momento, así, a unas velocidades que no se debe. Aquí dice 25 millas por hora, y créeme que como mucha gente se pasa y hace lo que se llaman overlap, se pasan las líneas que están dobles en la carretera, puede ser peligroso. Pero bueno, el carro, los cambios entran suavecito, pero súper corto. No se pueden imaginar lo bien que entran estos cambios y cómo suena el motor. Que yo se los voy a enseñar cuando tenga una recta, que yo lo pueda acelerar un poco para que ustedes vean cómo suena este motor. Una maravilla, una maravilla. Porque son dos tubos de escape que son líneas directas hacia atrás, y de la manera que lo hicieron, el aire circula aquí muy bien, la aerodinámica, como es todo plano por abajo el carro, se mete en los laterales, le pasa por arriba a la rueda, que enfría a su vez los frenos y continúa. Es una verdadera maravilla. Hay cosas aquí adentro que sí son ya, uy, metió los cambios aquí, oigan el sonido, hay cosas aquí adentro que sí son ya regulares, que conocemos del Civic y de otros, del Integra pasado. Por ejemplo, las persianitas estas que tenemos acá en la salida de aire acondicionado, que es ese bordado que pareciera que son unos paneles de abeja, eso le queda lindo. Cluster central, navegación, yo tengo ahora puesto Apple CarPlay inalámbrico, también tenemos Android Auto inalámbrico, hay un cargador inalámbrico, dos conectores USB-C y USB regular en la parte de abajo, 6 velocidades con reversa, aquí dice Type S. Para el modo individual hay que apretar el botón que tenemos aquí abajo que dice individual. En la parte de abajo del volante dice Type S. Si se fijan, el interior, este volante es una piel súper especial llena de poros para que cuando tú sudes y todo respire. Muchos autos hacen esto, esto no es nada exclusivo de ellos. Pero como este auto es un poco más ancho, tú sientes que se pega bastante a la carretera. Al ser más ancho tiende a aplastarse más y a tener esa facilidad de manejo fantástica que tiene, que yo digo que es de lo mejor en este tipo de vehículo. De este lado también, salida de aire acondicionado, control de tracción. De este lado tengo para el volumen y Bluetooth en el volante, ¿no? Y acá sí tengo para toda la asistencia de manejo, ahí lo tengo activado para el ayudante a mantenerte en línea, cruise control adaptativo y todo lo demás. Los botones de aire acondicionado, muy bien. Los asientos fueron diseñados con aguantes laterales, 4 posiciones lumbares, muchas posiciones eléctricas, 14 aquí en la mano izquierda para el piloto. El interior es de esta color así medio gris, dice Type S bordado aquí en la parte de arriba del asiento, en el respaldar. Aguantes laterales que se sienten muy bien. Acá tenemos el botón para la emergencia si lo queremos activar de esa forma o no. Los materiales que tenemos acá pareciera una imitación de fibra de carbono, es un tipo plástico, pero de la manera que lo hicieron es muy lindo. Lo que sí me gusta es, ustedes saben que Acura es una marca, la marca premium de Honda, pero Type S, que ya tienen Type S en todos sus modelos que están vendiendo en este momento, es lo deportivo de ellos. Entonces esto es una verdadera maravilla, y este es el motor más poderoso para este tipo de auto que se ha producido para Estados Unidos. Estados Unidos no había llegado antes nada como esto. No tenemos un techo solar, pero yo digo a ustedes que en este auto, eso es un poco para mantener más la rigidez. Como vas a ir tan rápido con él, vas a tomar curvas, vas a hacer rectas, vas a hacer acelerones y todo, es para eso más que nada. Oye, ¿oíste? En las alfombras, en el piso dice Type S. En las puertas tenemos el sistema de sonido
ELS Studio 3D. Son 16 bocinas con 530 watts. Yo estuve en el estudio original en Atlanta, donde presentaron todo lo que hacen para el sonido de este auto, de la música, sea perfecto. Y se llama ELS Studio 3D, de lo mejor, ¿eh? Porque ahí donde desarrollaron este sonido, grabaron los artistas más grandes del mundo. Lo que te puedes imaginar, pasaron por ahí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pasa que estamos acá en medio de los viñedos, paisaje, el carro. Nos trajeron estas carreteras porque como está llena de curvas, es lo que más se presta para todo esto aquí. Como este escape lo hicieron sin resonador frontal, por eso tiene ese sonido tan bonito. Y es una sola línea recta que al final se convierte en tres salidas. Y también está ayudado mucho por software, por computadora que desarrollaron para ayudar con el sonido. El software tiene parte importante que ver con esto también. Y aquí estamos dentro de un pueblito. Se preocuparon porque la bota, esta bota de la palanca de cambio, fuera de este material especial. En una versión tenemos esto de titanio, porque tú puedes también pedir interiores un poquito custom, accesorios que te vende directamente la marca, que incluye una bota especial, un forro especial para el volante, para los asientos. Todo eso, claro, te va a subir mucho, mucho el precio. Al final lo único que varía de lo que viene aquí de fábrica son los colores, porque por lo demás hay un solo modelo, entonces tú lo asesorizas a tu gusto, ¿no? Abrieron para hacer órdenes especiales de este carro. Las primeras 200 unidades especiales que pusieron se vendieron en minutos, y ya esto tú lo puedes ordenar a partir del 19 de junio de este mes. O sea, es lindo que nos traen a este tipo de territorio, ¿no? Porque tiene muchas curvas y se ve muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que la policía, como sabe lo que pasa aquí, están a la orden del día. Los cambios entran tan suave, súper, súper suave, súper suave. Es más, que yo les digo a ustedes, este es un buen auto para las personas que no saben manejar carros manuales, porque es tan suave, el cambio es tan suave, que es muy fácil aprender aquí. Y todo lo que tengo acá son gráficas de alta definición, la que puedo ver aquí al centro del auto. Fascinante, fascinante. Es una experiencia única. Yo les digo a ustedes que si tienes plata, si te gusta esto, si te gusta el Integra, bueno, con este Integra volvieron a la realidad de lo que habían sido los Integra a través de los años. Con esto volvieron a hacerlo. Y te vas a volver loco con este carro. Es el número uno en venta en su clase, ¿eh? Si abrimos por aquí atrás, lo que tenemos es un hatch. Esto es un hatch, un espacio grandísimo, ¿ok? Cuando acuestas todos esos asientos, aquí tienes mucho lugar donde carga. Tenemos una bocina grande, un subwoofer de ELS Studio 3D, con dos pequeños en la parte de arriba. Mucho espacio, lugares donde agarrarse. Yo le pregunté anoche, ¿no tenemos una rueda de repuesto? No, lo que tenemos aquí es un kit de reparación. No tenemos una rueda de repuesto, como ya nos pasa en muchos autos que no tienen una rueda de repuesto. Pero me encanta que sea un hatch, así que se vea espectacular. El precio, $58,800 sugerido por el fabricante. Ya lo puedes ordenar. Ellos esperan vender mucho de esto. ¿Es barato? No, no es barato. $50,000. Bueno, el Type R también full está por este precio. Entonces todo depende ya de tu mercado. ¿Quién es tu mercado? ¿Qué es lo que tú quieres comprar? ¿Qué es lo que estás buscando? Así que bueno, pues aquí desde Santa Bárbara, en California, Al Vázquez TV en TikTok, Al Vázquez TV en Instagram, suscríbete a mi canal. Dime si te gusta cómo están quedando los videos ahora, donde estoy incluyendo el evento completo.
A mucha gente le ha gustado. Hay gente que me dice, no vine a ver eso, vine a ver el carro, pero es que coño, eso es parte del carro. Ok, cuando hacen un trago y lo analizan y contratan un hotel para que prepare un trago que se llama Type S, con 320 al lado, que son los caballos de fuerza, esto todo tiene que ver el lugar, la ruta, las curvas, el hotel, todo tiene que ver con el carro. Y esto es parte de lo que hacen todos los fabricantes. Todos los fabricantes, y es parte de lo que hay que enseñarle a ustedes, porque cuando tú compras un carro, ¿cuánto tú crees que va en este carro metido para tú comprarlo, para todo esto que está pasando de vendértelo? Lleva unos cuantos miles de dólares arriba del precio regular del carro para vendértelo. Y eso es parte de estos eventos. Nos vemos la próxima. Aquí vamos a tener el almuerzo, es un viñedo espectacular, tiene uno aquí afuera parado el blanco y allá atrás es el destino donde vamos ahora.